señorías del Partido Popular, han vingut así a arreglarse el saquet. O sea que, traducido más o menos, vienen ustedes a solucionar su problema, no el de la sociedad española. Vamos a ver, ustedes nos están proponiendo simplemente que soslayemos principios fundamentales de nuestra Constitución, que ha diseñado un sistema político que tiene como pilares fundamentales la participación, la búsqueda del consenso, la proporcionalidad, el rechazo al presidencialismo y, sobre todo, la idea de que unas elecciones no son una carrera de caballos, son simplemente un mecanismo para ver de qué manera se representa mejor a los plurales intereses que hay en una sociedad. Ustedes tienen un problema porque en el año 2011 el pueblo español les dio una cota de poder municipal enorme y luego en 2015 la perdieron. Y claro, eso les molesta. Yo entiendo que les moleste, pero nosotros, el conjunto del Estado, no debemos ser los paganos de esto. Miren, si ustedes quieren hacer alguna demostración de patriotismo aplicado al sistema electoral, tráiganos, por ejemplo, una propuesta de reforma para eliminar el voto rogado. Ese voto que deja a más de 2 millones de compatriotas nuestros privados de sus derechos de participación. Traigan eso. Pero no nos traigan este atajo que, como digo, lo que está intentando hacer es liquidar principios básicos de la Constitución, ya no solo de la LOREG. Y, desde luego, hay un problema, el problema que tienen ustedes y el problema que a lo mejor van a repetir ahora en 2019. Miren, si quieren solucionar esto, desde luego no nos traigan estas propuestas, que además las traen de una manera vergonzante. En el apartado cuarto del artículo 180, en la propuesta que ustedes nos traen, lo que nos están diciendo es que vamos a una segunda vuelta, pero si nos sale mal, no pasa nada, nos quedamos como estábamos. Igual, esto no es serio, o se juega o no se juega. Y, desde luego, no cuenten con nosotros para esto. Y una cosa, si ustedes lo que quieren es ganar las elecciones, yo les doy unos consejos muy simples. Pasen página a la corrupción, limpien las listas electorales, abandonen el despotismo en los modos y maneras, no vacíen las arcas municipales y, a lo mejor, en 2019 o en 2038 les vuelven a votar y tienen mayorías. Mientras tanto, dejen nuestro sistema representativo en paz. Gracias.